pone un texto al costado que diga en vivo homenaje póstumo de Jesús María, desde Colorín. ¿Aló?
Señoras y señores, buenos días. Con la solemnidad y la circunspección que el caso lo amerita, vamos a iniciar esta solemne ceremonia en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Voy a leer la resolución de alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2012. La alcaldesa metropolitana de Lima, considerando que la doctora Pilar Col Torrente, reconocida activista y misionera española, destacada por su lucha en favor de los derechos humanos, ha fallecido en Lima el 15 de septiembre, que siendo de nacionalidad española, se involucró, guiada por sus principios éticos y humanísticos, con quienes buscaban justicia durante el conflicto armado interno que asoló el Perú entre 1980 y 2000. Que habiendo nacido en Huesca, España, un 30 de enero de 1929, le tocó sufrir los embates de la Guerra Civil Española, durante la cual perdió a su padre. Durante su juventud sufrió las secuelas de esta guerra, perdiendo a sus hermanas María Mercedes y María Josefa, que sucumbieron a la tuberculosis que diezmaba a la población en aquella época. Y a los 21 años de edad, siendo estudiante de Derecho en la ciudad de Barcelona, conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde entonces abrazó esa causa. A los 29 años, ya graduada en Derecho, ingresó al Instituto de Misioneras Seculares y realizó su apostolado en ciudades como Vitoria, Sevilla, Madrid y Salamanca, de donde partiría a trabajar a la ciudad peruana de Trujillo, que ocupó el cargo de primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú durante una época en que se buscaba justicia para miles de víctimas y desaparecidos y en que reinaba la violencia política, que desde su llegada al Perú ha servido en diferentes regiones y comunidades pobres del país con una encomiable vocación de servicio hacia los más necesitados, desprotegidos y encarcelados injustamente. Que el año 1993 asume la responsabilidad del Taller de Derechos Humanos y de la Tercera Edad del Instituto Bartolomé de las Casas, a través del cual se impulsó la creación del Movimiento Ciudadano para que no se repita, el cual anima a la ciudadanía para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En representación del citado instituto, conformó, junto con la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Defensa Legal, la Comisión de Apoyo a los Ciudadanos Injustamente Encarcelados. Integra el equipo pastoral de cárceles que brinda apoyo humano y espiritual a las internas del establecimiento penitenciario Chorrillos número 2 y de máxima seguridad. Cree en la necesidad de humanizar las cárceles con una política de readaptación. Fue convocada por el gobierno para integrar el Consejo Nacional de Reparaciones. Su vida ha sido ejemplar y solidaria con sus semejantes y con el Perú que la acogió y constituyó para ella un desafío. Mantener viva la memoria de lo vivido, buscar que se haga justicia con las víctimas de la violencia y colaborar para que nunca más se repita. Que su trayectoria profesional y personal se ha caracterizado por una constante búsqueda de justicia y firme defensa de los derechos humanos, lo que le ha merecido recibir innumerables condecoraciones, como la Orden de Isabel la Católica en el grado de Lazo de Dama por el rey Juan Carlos I de España en el año 1993, Medalla Defensoría del Pueblo en el año 2008
entre otras muy importantes distinciones, que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima rendir homenaje póstumo a la doctora Pilar Col Torrente en representación de la ciudad capital y de la población, como testimonio de reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y personal en favor de la defensa de los derechos humanos y el establecimiento de la democracia en nuestro país. Resuelve, artículo único, rendir homenaje póstumo a la doctora Pilar Col Torrente y otorgarle la medalla de Lima y el diploma que acredita la distinción en reconocimiento a su compromiso en favor de los derechos humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado interno en el Perú y a las personas privadas de libertad. El solemne acto se realizará el 16 de septiembre en el velatorio del Colegio de Jesús, formulando votos para su eterno descanso. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firmado, Susana Villarán de la Puente, Alcaldesa Metropolitana de Lima. A continuación, la Alcaldesa Metropolitana de Lima, Susana Villarán de la Puente, hará entrega de la Medalla de Lima y el diploma que la acredita como tal en representación de nuestra homenajeada Pilar Col Torrente a la señora Ana Minguet. Medalla de Lima. Yo solo puedo decir que quise dársela en vida. Me dijo: ay, hija, hay tanta gente que se la merece. Y ahora me duele mucho tener que dársela en esta situación, porque no nos preparó para su partida. Pero decirle que la queremos mucho y que es un ejemplo de vida para todas las personas, y que gracias por la vida de Pilar. Gracias como alcaldesa de Lima, porque hay vidas ejemplares en esta ciudad. Ojalá podamos hacer una vida de Pilar para que mucha gente la conozca. Aquí todos los que estamos acá somos responsables de contar esa vida a los demás. Gracias. Ana. Susana, gracias a su familia, a la familia, a sus amigas, a la mujer que acompañó a Pilar, que nunca se soltaron de la mano y que va a entregarle a Joaquín esto cuando Joaquín llegue, y esto la persona de toda la familia del instituto también. Eso es así de sencilla y es así de profunda. La ciudad le ha rendido su homenaje. Señoras y señores, amigos todos, hasta aquí este solemne homenaje de la Municipalidad Metropolitana de Lima a la doctora Pilar Col Torrente, que en paz descanse, que viva siempre. En algunos instantes tendrá lugar la misa.